que duele mucho más, el abandono de una mamá. Sí. La traición de una mujer es mucho más cabrona, sí. De mala mujer, de mala madre. No, yo creo que... que por lo justo estaba empezando a confiar en ti y lo abandonaste. No abandonamos. Los dos. Es un niño. Te encantaba que durmiéramos los tres en la misma cama para que no tuvieras que tirar conmigo. Yo hubiera adoptado un niño chico, sí, pero ¿quién te iba a dar un niño a ti? Tú le enseñaste al niño a aprender cosas con fuego. ¿Crees que quemara la casa para que yo tuviera, no sé, para que yo tuviera que regresarlo? Le quemó la cara a tu hermana. Claro, pensaron que tenías una enfermedad, que no te habías cuidado y que por eso habías quedado infértil. Así que es tu culpa, Gastón. Es tu culpa que hayamos tenido que hacer toda esta mierda, que hayamos adoptado niños con bigote. Es tu culpa que no hayamos podido soportarlo. Y es tu culpa que a mí me duela todo el cuerpo. Y es tu culpa que la gente nos mire en la calle como si hubiéramos asfixiado a un perro con una bolsa de plástico. ¿Sabes por qué te quería el Polo? Porque te encontraba linda. No. Sí. Aquella vez que lo fuimos a buscar, te dijo, Linda. Linda, acércate, Linda, acércate. Te acercaste a él. Te le pusiste así. Te la acercabas, le coqueteabas todo el tiempo, las sonrisitas, toda la cosa. Le metías la lengua en los dientes. Te desnudabas enfrente de él. Esa vez que le metiste el pezón en la boca. Era mi hijo. Mi hijo me puede chupar el cuerpo entero si quiere. No. No, eso no se le hace a un niño. Tú me cagaste la vida a mí. ¿Y tú a mí? Yo era la niña y tú no me cuidaste. Chancho infértil.
Si necesitáis que cometamos un crimen, nos llamáis. Lo que sea. Vamos a estar cerca. Es lo correcto, ¿verdad? Por supuesto. ¿Alguien me va a dar un beso de despedida? De ella, estábamos aquí, lo estacionamos, fuimos a la casa de una amiga que nos estamos alojando acá cerca. ¿Soy yo, Rodrigo? Sí. Ese sí. Sentido, ya no es amistad, ya tiene lo que sí. Que todo este tiempo pensaste que lo devolvimos por tu culpa, huevona. Traté de matarme.
trató. Era un niño. Estaba jugando con fósforo. Entonces, ¿por qué no trató de matarte a ti? Trató de hacer muchas cosas. ¿Trató de matarte? No creo. Lo hago desde chica. Entre tu cuerpo y el...
Si das fuego a mis incendios, eso no te da poder. Tú gobiernas la violencia, no me digas que eso es querer. Profesora de expresión corporal. Armen un círculo al centro de la sala. Pulo. Mi amor, venga. Thank you.
poder decirle a Polo que todo esto fue un error, que fue un error gigantesco. Quería decirle que yo no había querido abandonarlo. ¿Cómo le decía esto si yo no sabía dónde vivía? Entonces se me ocurrió pagarle a una psicóloga del Sename y ella me dijo dónde vivían los nuevos papás de Polo. Y pensé en cómo tenerlos cerca de nuevo. Se me ocurrió tener un hijo con Aníbal. Así ese hijo iba a ser siempre hermano de Polo y Polo iba a querer crecer con él. Entonces yo iba a poder estar siempre cerca de Polo. Y después conocí a Raquel y Raquel estaba triste. Estaba triste de una manera que yo conocía muy bien, como cuando un hijo te dice que tú no eres su mamá y tu matrimonio empieza a romperse. Empieza a la chucha.
no tiene sentido. Ya no es amistad. Me tiene enloquecido. Eso es la verdad. Ahora estoy en tu cárcel. Y nunca más voy a amar. Estoy en tu destino. Eso es más que verdad. Esto ya no tiene sentido. Ya no es amistad. Me tiene enloquecido. Thank you.